¿Quieres librarte de mí? Es muy fácil. Me dejas a Raquel y asunto arreglado. Y te juro que nunca me volverás a ver. ¿Tanto la quieres? Yo pensé que te interesaba más el dinero. Por eso quisiste matarme, ¿no? El dinero me interesa, claro. Pero también ella. Y no me la vas a quitar. Como me has quitado todo. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Por qué no me platicas? Pues es que yo no tengo nada que platicar. ¡Ah, mentirosa! Y si me dices que no te gusta, eres doble mentirosa. Pues sí, me agrada, pero... ¿Pero qué? Ay, Marta, a veces me gustaría ser como tú. ¿Qué quieres decir? Ay, que no me gustaría pensar demasiado en las cosas. Es que... tengo miedo de enamorarme. ¿De Antonio? Sí. ¿Qué tal si él solo quiere divertirse conmigo? ¿Se divierten los dos? Ay, contigo no se puede hablar. Raquel, te estás amargando la vida. ¿Por qué tienes que pensar siempre en lo que sucederá mañana? A lo mejor mañana podemos morir. ¿Y entonces qué? ¿Por qué no aprovechas las oportunidades? Lo que tienes a tu alcance. Eres joven, guapa. Antonio tendrá mucho dinero, pero es un hombre como cualquier otro. ¿Y por qué no podría estar enamorado de ti? Pues de todos modos ya no tiene caso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Buenas noches. Pase, pase, por favor. Siéntese. De mi pluma, mis gemelos. Está usted en su casa. Bueno, claro que es su casa. ¿Qué, quiere tomar algo? No, gracias. Bueno, pues, yo si me permite, yo sí voy a tomar cualquier cosita. Está agradable la temperatura esta noche, ¿verdad? Vengo a ponerme de acuerdo con usted para que convenza a su hija Raquel que se vaya de aquí. Mire, señor, ya nos habíamos ido y su hermano nos encontró. Bueno, esta vez vamos a planear las cosas de otra manera. Mire, Maximiliano, no lo vaya a tomar a mal. No siempre en la vida se puede ganar. Y la verdad, creo que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué no dejamos las cosas como están? Pero si no vine aquí a pedirle su opinión, quiero que le diga a Raquel que se tiene que ir de aquí. ¿Pero por qué? Mire, su hermano Antonio se ha portado muy bien. Ha entendido la situación. Bueno, ¿usted no se da cuenta que lo único que él pretende es perjudicar a su hija? ¿Perjudicarla? ¿Cómo? Don Daniel, no se haga el ingenuo. Las intenciones de Antonio son bastante claras. Quiere aprovecharse de Raquel. Y una vez que lo haya hecho, la manda al demonio. Gracias. Ay, aún no me has contado por qué decidiste hablarme por teléfono. Bueno, ¿quieres la verdad? Por supuesto. Entiendo que no nos hayas metido a la cárcel para no perjudicar a tu hermano. Pero hubieras podido corrernos de aquí. ¿Por qué no lo has hecho? Porque creo que ustedes no tienen la culpa. ¿Nada más por eso? ¿No hay algo más? ¿Cómo qué? Pues, como que te gusta mi hermana. Claro que me gusta. Tú también le gustas mucho a ella. ¿Te lo dijo o te lo imaginas? ¿Me lo dijo? Claro que... Bueno, Raquel es tan especial. ¿Y sabes qué? Tiene miedo de enamorarse porque piensa que solo la quieres para un rato. ¿Y cómo es tan orgullosa? ¿No será que aún piensa en Maximiliano? No, para nada. No lo puede ni ver. Además, no creo que te cueste mucho trabajo averiguarlo. Y si te responde, porque eso sí, Raquel por interés o por conveniencia no hace nada. ¿Qué quieres? ¿Qué fuiste a hacer anoche al búngalo del padre de Raquel? ¿Se tomaron una cerveza con el viejo? ¿Que se ha prohibido o qué? Sabes que cada día me es más difícil aguantarte. ¿Quieres librarte de mí? Es muy fácil. Me dejas a Raquel y asunto arreglado.
Y te juro que nunca me volverás a ver. ¿Tanto la quieres? Yo pensé que te interesaba más el dinero. Por eso quisiste matarme, ¿no? El dinero me interesa, claro. Pero también ella. Y no me la vas a quitar. Como me has quitado todo. Yo no te he quitado nada. Eres tú el que siempre se ha puesto en segundo término. No tengo la culpa ni de tu mal carácter, ni de tus complejos. Y en cuanto a Raquel, ella no tiene ninguna intención de irse contigo. Ya nos habíamos ido. Y si volvió fue porque tú lo obligaste. Además, estás perdiendo tu tiempo. Con ella no vas a poder. ¿Tú crees que es una de tus conquistas fáciles? Estás muy equivocado. Está enamorada de mí. Entiéndelo. Me lo ha demostrado mil veces. ¿Te lo ha demostrado? ¿Cómo? ¿Cómo será? Hola. Hola. ¿Estuviste fuera todo el día? Sí, tuve muchas cosas que hacer. ¿Ya ibas a arreglarte? No sé, ¿por qué? ¿Nos vamos ahora? Bueno, dentro de un rato. Maura dijo que nos viéramos a las 9:30. ¿Olvidaste la invitación? Bueno, es que pensé que ibas a ir tú solo. No. Nos invitó a los dos. Sí, pero creí que ya no tenía caso. Como me dijiste que me puedo ir de tu casa. Bueno, no hay prisa. ¿O sí? Oye, solo hay una manera para que Antonio te deje ir. ¿Cuál? Que le digas que estamos esperando un hijo.